El proyecto en el que trabajo es sobre escúas. Las escúas son aves depredadoras. Son similares a gaviotas, un poco más grandes, marrones. Monitoreamos los nidos, a ver si tienen huevo, pichón, vemos el éxito reproductivo que tienen. Analizamos la dieta, su estado inmunológico, hacemos análisis de sangre y también estudiamos el comportamiento de esas aves. Lo que hacemos es monitorear a través de los años, todos los veranos, que es cuando vienen a reproducirse, para tener un seguimiento de la población y también hacer inferencias de cómo está el resto de las poblaciones. Al ser aves depredadoras, tenemos un control también de cómo están las presas. Son aves generalistas, comen de todo, comen pingüinos, comen peces, comen carroña, de todo tipo. Entonces podemos, sabiendo cómo está la población de escúas, saber cómo está el resto de poblaciones animales de la base. También, al tener un control de años consecutivos, podemos saber si la población varió y si varió, ¿por qué? Como estudiante de biología, después ahora como becaria doctoral. Me parece una oportunidad hermosa, increíble, que disfruto mucho y que aprendo cada vez más y que me siento muy, muy afortunada, la verdad, de estar trabajando acá. Puntualmente en base Carlini, que es una base científica, que hay tantos trabajos de todo tipo, se estudia de todo. La verdad que te abre mucho la cabeza de cuántas cosas se pueden hacer y cuánto se puede aprender. Es re interesante charlar con otros profesionales, con otros estudiantes, con gente que está trabajando acá y aprender un poco de todo, que es lo que, bueno, un poco como bióloga me encanta y acá es muy enriquecedor en ese sentido. Crecer como población científica, publicar, estudiar, se tiene que dar a conocer todo lo que se hace, que es un montón y que se puede hacer mucho más, así que me parece súper importante. La soberanía en la Antártida es con la ciencia.